En este vídeo vamos a poner de manifiesto algunos de los rasgos esenciales de la estructura tridimensional de las proteínas. La primera proteína cuya estructura terciaria fue conocida fue la mioglobina, una proteína que transporta oxígeno en el músculo, concretamente la del cachalote. El descubrimiento se debe al investigador John Kindrew, que en el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge aplicó con éxito la técnica de difracción de rayos X a cristales de esta proteína. Lo que le valió obtener el premio Nobel de Química en 1962. La mioglobina consta de una cadena polipeptídica de 153 residuos de aminoácidos y un grupo prostético, denominado grupo hemo, que posee un ión de hierro en su parte central. Ahora estamos visualizando el esqueleto de la cadena polipeptídica junto con el grupo hemo. Veamos ahora la misma estructura en un modelo de bolas y varillas. Los colores que se observan varían gradualmente desde el extremo amino terminal azul al carboxiterminal verde. Con el objeto de facilitar la visualización ocultamos ahora el grupo HEMO. trataremos a hora de situar na cadena polipeptídica los distintos grupos de residuos de aminoácidos. Los átomos integrantes de los distintos tipos de residuos irán aparecendo resaltados visualizándose sus superficies de van der Waals. En color rojo apreciamos los residuos con carga negativa, ácidos aspartico y glutámico. En color azul los residuos con carga positiva, lisina, arginina e histidina. Todos ellos aparecen dispuestos en la periferia del plegamiento, accesibles a las moléculas de agua que en el medio celular circundarían la molécula proteica. La misma distribución presentan los residuos de aminoácidos polares sin carga, representados aquí en verde. Por el contrario, los residuos no polares aparecen dispuestos en el interior del plegamiento, recubiertos por los residuos con carga o de carácter polar, y aislados del contacto con las moléculas de agua circundantes, tal como se puede apreciar en esta representación de todos los residuos. También se aprecia aquí que la molécula presenta un plegamiento muy compacto, sin apenas espacio para moléculas de agua en su interior. Partiendo de nuevo del modelo de bolas y varillas, trataremos ahora de apreciar otros aspectos del plegamiento de la mioglobina. En un modelo de cintas se aprecia que existen siete tramos rectilíneos con estructura secundaria en hélice alfa. Estos tramos están separados por curvaturas sin estructura secundaria aparente. Por último, restitullamos ao grupo M o seu lugar.